Trabajo básicamente a partir de la espontaneidad en el arte, del tiempo, del pasar del tiempo, la nostalgia de la memoria, entrar en el ser humano como tal, en el cubano universal, no solamente el que vive acá en Cuba, sino el cubano que está por todo el mundo, este cubano que está lleno de matices, de internacionalismo en sus ideas, en su concepción del mundo. Una especie de búsqueda del, diríamos, de un nacionalismo. Del hombre, su condición de casi de animal y su deuda con la naturaleza. Tiene aristas política, histórica, incluso ecológica, y está constantemente dialogando en este sentido. Reconquista ese espacio de identificación y de autenticidad del hombre moderno. Martí fue decisivo en la formación como ser humano, como hombre y como cubano. Mi familia me inculcó mucho su pensamiento, su idea. Martí es la expresión más acabada, más terminada de lo que es el cubano. Para mí es el cubano más internacional, el cubano que ha podido trascender su misma historia y su pensamiento. Incluso en mi formación política y ha sido una figura importantísima desde el punto de vista conceptual.
es una obra que está llena del hombre este que imperiosamente necesita de un diálogo inmediato y urgente para salvaguardar su permanencia en este mundo. Y esta fusión entre lo que sería lo religioso y lo político o lo ético ha sido para mí de una importancia extraordinaria para poder comprender la interrogante mía de qué será después. Es un rescate de esa imagen, de esa memoria.